Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dar la embriología del sistema urogenital, primera parte. El sistema urogenital es un complejo de órganos relacionado con funciones muy diversas, tales como la eliminación del material de desecho metabólico y la reproducción de la especie. Este sistema, por tanto, incluye los órganos urinarios y genitales. En esta imagen podemos apreciar una visión dorsal de un embrión durante la tercera semana. Si realizamos un corte transversal, se logra observar tres tipos de mesodermos: el mesodermo lateral, el intermedio y el paraxial. El sistema urogenital procede del mesénquima intermedio y durante el plegado del embrión en un plano horizontal, este mesodermo es desplazado en dirección ventral y pierde su conexión con los somitas. Por otro lado, a cada lado de la aorta dorsal se eleva una elevación longitudinal del mesodermo llamado cresta urogenital. La parte de la cresta urogenital que da lugar al aparato urinario es el cordón nefrógeno. Desarrollo del sistema urinario. Comienza a desarrollarse antes que el sistema genital y este está formado por los riñones que excretan la orina, los uréteres que transportan la orina desde los riñones a la vejiga urinaria, la vejiga urinaria que almacena la orina de forma temporal y la uretra que lleva la orina desde la vejiga al exterior del cuerpo. Desarrollo de los riñones y uréteres. En los embriones humanos aparecen tres sistemas renales. A nivel cervical, los pronefros, que son sistemas rudimentarios y sus estructuras carecen de función. A nivel torácico y lumbar están los mesonefros, que están bien desarrollados y funcionan durante poco tiempo. Y el tercer sistema se ubica a nivel pélvico y son los metanefros, que se convierten en los riñones definitivos. A comienzo de la cuarta semana, el pronefros está representado por entre 7 y 10 grupos celulares compactos. Estos grupos forman unidades excretoras vestigiales llamadas nefrotomas, que retroceden antes de que se formen otros más caudales. Hacia finales de la cuarta semana, todos los indicios del sistema pronéfrico han desaparecido. Durante la regresión del sistema pronéfrico, aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefros, los cuales se alargan y flexionan un asa en forma de S y crean una red de capilares que formará un glomérulo en su extremidad medial. Alrededor del glomérulo, los túbulos forman la cápsula de Bowman y juntas estas estructuras constituyen el corpúsculo renal. Lateralmente, el túbulo se introduce en el conducto colector longitudinal conocido como conducto mesonéfrico. Los metanefros o primordios de los riñones permanentes comienzan a formarse al principio de la quinta semana y empiezan a funcionar aproximadamente 4 semanas después. Los riñones permanentes tienen dos orígenes, el esbozo ureteral o divertículo metanéfrico y el blastema metanefrógeno. El divertículo metanéfrico es una excrescencia del conducto mesonéfrico cerca de su entrada en la cloaca y el blastema metanefrógeno deriva de la parte caudal del cordón nefrógeno. Al aumentar su longitud, el divertículo metanéfrico penetra en el blastema metanefrógeno. El pedículo del divertículo metanéfrico se convierte en el uréter y la porción craneal del divertículo sufre varios procesos de ramificación dando lugar a las ramas que se diferencian en los túbulos colectores del metanefros. Las 4 primeras generaciones de túbulos aumentan de tamaño y confluyen para formar los cálices mayores y las 4 generaciones siguientes se fusionan para formar los cálices menores. El extremo de cada túbulo colector arqueado induce a los agregados de células mesenquimatosas en el blastema metanefrógeno a formar vesículas metanéfricas pequeñas. Estas vesículas se alargan y se convierten en túbulos metanéfricos. Los extremos proximales de estos túbulos son imaginados por los glomérulos y los túbulos se diferencian en túbulos contorneados proximales y distales. El asa de la nefrona, junto con el glomérulo y la cápsula de Bowman, forman una nefrona, que es la unidad básica estructural funcional del riñón, y se forman hasta el nacimiento aproximadamente 1 millón en cada riñón. En el momento del nacimiento, los riñones tienen un aspecto lobulado, pero la lobulación desaparece durante la infancia, como resultado del posterior crecimiento de las nefronas, aunque éstas no aumentan en número. Posición del riñón.
En una etapa inicial, los riñones están situados en la región pélvica y más tarde se desplazan hacia una posición más craneal en el abdomen. Este ascenso del riñón es ocasionado por la disminución de la curvatura del cuerpo, así como por el crecimiento de este en las regiones lumbar y sacra. Desarrollo de la vejiga y la uretra. Como introducción, de la cuarta a la séptima semana de desarrollo, la cloaca se divide anteriormente en el seno urogenital y posteriormente en el conducto anorrectal. El tabique urorrectal es una capa de mesodermo que se sitúa entre estos dos y en su extremo formará el cuerpo perineal. En el seno urogenital se puede distinguir tres porciones. La parte vesical, que forma la mayor parte de la vejiga y está en continuidad con el alantoides. La parte pélvica, que se convierte en la uretra en el cuello vesical, la uretra prostática en el hombre y la uretra en la mujer. Y la parte fálica, que crece hacia el tubérculo genital. La vejiga procede principalmente de la porción vesical del seno urogenital, pero la porción del trígono deriva de los extremos caudales de los conductos mesonéfricos. Al principio, la vejiga mantiene la continuidad con la alantoides, pero pronto, este se contrae y se convierte en un cordón fibroso grueso llamado uraco. En el adulto, el uraco está representado por el ligamento umbilical medio. Como resultado del ascenso de los riñones, los orificios de los uréteres se desplazan más aún en sentido craneal y los orificios de los conductos mesonéfricos se acercan entre sí para poder penetrar en la uretra prostática. En el varón formarán los conductos eyaculadores. En cambio, en la mujer, los extremos distales de los conductos mesonéfricos se degenera. Epitelio de la uretra. El epitelio de la mayor parte de la uretra masculina y de toda la uretra femenina deriva del endodermo del seno urogenital. Hacia el final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y surgen varias evaginaciones que se introducen en el mesénquima circundante. En el varón, estos brotes originarán a la glándula prostática. Y en la mujer, en la porción craneal a la uretra da origen a las glándulas uretrales y parauretrales. Como ejemplo de anomalías congénitas del sistema renal tenemos la agenesia renal, la duplicación del uréter, el riñón pélvico, ectopía cruzada y el riñón en herradura. Bueno, y eso es todo lo que comprendería la primera parte de la embriología del sistema urogenital. Esta parte fue el desarrollo del sistema urinario. En la siguiente vamos a dar el desarrollo del sistema genital. No te pierdas el próximo video.